Thank you.
Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Mi nombre es Fernando Palomo y encantado, como siempre, de compartir la cabina con Marito Kempes. Hay mucha expectativa en la previa de este encuentro. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo a todos los equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Se termina la especulación, ya conocemos el equipo titular de Invincibles. Courtois bajo palos, Paolo Maldini trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Atento con el ataque con el que contará este equipo, Johan Cruyff formará con Memphis Depay. Eric Cantona. ¡Ah, qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Fenomenal lo de Courtois! Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Ederson Santana en el arco. Pasamos a Philipp Lahm, que trabajará junto a Joan Capdevila cubriendo los laterales. Savitzer saldrá con Pedri para ir a ocupar la mitad de la cancha. Y la amenaza para el arco rival descansa en esa dupla ofensiva. La domina Johan Cruyff. Ahí va el piso. Mares. Ese balón es su... Mucho de nuevo en su propia área. Ese balón se fue, hay corner. Buena tarea la del guardameta. ¡Mari! Le saca pintura el travesaño. Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó, ni dio rebote tampoco. ¿Qué pasó, Pedri? ¿Se te fue? Riyad Mahrez. Savitzer. Pelota de Cantona. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Pedri. Cantona. ¡Gran pelota! ¡Gol! Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Cantona! ¡Gol! ¡Gol! Rafa, este equipo está demoledor. De la pálida a estar 2 arriba en un par de minutos. Ahora Riyad Mahrez. Recibe Pedri la pelota. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Se ha encontrado un brazalete verde en la entrada del sector. Mahrez. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Savitzer avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos, se cruza ahí con el cuerpo. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Este es Lothar Matthäus. Ahí va, buen pase, buena lucha. Un disparo peligrosísimo, lo hace muy bien el arquero, atento el guardameta. Savitzer. Han cortado bien ese esférico.
Ahí tiene a uno al lado. Es espectacular lo que acaba de hacer. Gran trabajo defensivo. Ya llega el entretiempo, el equipo local parece aturdido en la cancha, golpeado, tratando de encontrarse después de este marcador que le está dejando con una diferencia abrumadora. Hay que ver lo que pasa, ¿eh? Todos conocemos este equipo, la realidad es que te puede dar una gran sorpresa en este segundo tiempo y dar vuelta a este partido con mucha facilidad. Upamecano. Riyad Mahrez. Ahí está Pedri. Sigue sin parar, gana terreno. No, no, no. Para hacerle daño a Courtois necesitan pegarle bien primero. Sergio Ramos. Está encontrando un espacio Invincibles por la banda. Gran centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Voy con Pedri. Ahí está Diaby. Después del regalito lo va a aprovechar el rival. Memphis al ataque. Están pidiendo a gritos que le pegue. Final del primer acto en este estadio. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Ahora Riyad Mahrez. Un regalito para el rival. Ahora Riyad Mahrez. Ahí la tiene Courtois sin apuro. Moussa Diaby. Este Memphis. Avanza firme con el balón. Pedri. Gran bloqueo y termina el peligro. Interceptado bien este jugador. Teles. Ahí está Pedri. Esta jugada puede ser buena para los Invincibles. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. El conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando. Carlos Alberto. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Marcel Sabitzer. Ahí la tiene Carlos Alberto. Entra bien y la pelota sale disparada. John Capdevila.
Guarda con ese, qué buena. Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Pedri. Ahora tiene la posesión. Cantona. Jürgen Cruyff. Voy con Pedri. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. A lo Boirán. Y ahí le llega la ayuda. Ahora Riyad Mahrez. Hasta ahí nomás llegó. Con la pelota Cruyff. Alex Teres. Ahí está Pedri. Le ha quedado el balón. La pelota ha salido al lateral. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Ahí está, la pelota es suya. Marcel Sabitzer. Esta puede ser buena. Mira dónde recupera la pelota. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Invincibles que ataca por el extremo lateral. Pedri. El partido va a terminar con una derrota durísima que los locales van a querer olvidar lo más pronto posible. Yo creo que nadie, realmente nadie estará satisfecho de lo que han rendido hoy los muchachos, ¿eh? No tuvieron la pelota, no llegaron con claridad al arco contrario, nunca tuvieron ese dominio del partido. Por eso creo que van perdiendo por los goles nada más. Mahrez. Lo que estará pasándoles por la mente en este mano a mano. Ahí le pega. ¡Gol! Y con esto me parece que ya estamos. Ya está todo listo. Se ha cocinado el arroz. 3 goles de diferencia. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Nicolò Varela. La redonda la tiene Mataus. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ya únicamente tiene el portero que vencer. ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega, me parece, un poco tarde. No hay obstáculos para avanzar. Voy con Pedri. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Señoras y señores, en 2 minutos se termina todo. Ojito, es una gran bocha. Este es de no creerlo, anularán el gol porque estaba en fuera de juego. Por muy poquito, Fernando, ¿eh? Por esto, fíjate, por esto. Pedri. Cantona que tiene espacio para atacar. Hasta acá llegamos. El equipo local ha recibido un golpe durísimo hoy, directo a la cama y sin cenar. Bueno, y en honor a la verdad hay que decirlo, jugaron muy mal y los 2 goles que le hicieron los contrarios no fueron por casualidad. Perdían mucha la pelota, no controlaron la cancha, vamos, que no se encontraron cómodos en ningún momento.